Yo, médico, revendiendo para poder comer. ¿Y qué es eso? Eso, chupa chupa, refresco. ¿Cuánto salen los chupa chupa? Eso, cerca, de grande. Estas filtraciones de agua aquí. Hay que tener cuidado en estos lugares porque están apuntalados. Y miren cómo se ve alrededor todo. Déjenme salir porque capaz que me quieran caer la pala aquí cuando me vean filmando. Buenas, mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Jay Sound TV. Hoy nos encontramos aquí específicamente en La Habana, Cuba, y voy a estar haciendo un recorrido por lo que fue La Habana ayer y lo que es hoy. Nos encontramos frente por frente al Parque Curita, en este edificio que es bastante interesante, el cual, como siempre, la suciedad y la destrucción se ha apoderado de él, como siempre pasa aquí en Cuba. Vamos a estar recorriendo las calles a ver cómo están. ¿Qué queda de las antiguas edificaciones famosas que había aquí? Vamos a ver si logramos hacer la hazaña de cruzar, porque aquí en Cuba nadie sabe manejar. Son muy poca gente los que saben manejar como tal. Miren para allá, esa es una 27, una huevo 27, que se usa bastante aquí en Cuba. Lo que está vacío, no tiene nadie, parece que está roto o algo. Y allá está la antigua puerta del barrio chino, la cual todavía se conserva. Bueno, mi gente, ya pudimos cruzar. Miren, bueno, mi gente, nos encontramos aquí específicamente en la calle Drones. Y a mi espalda pueden ver este edificio, que actualmente es una instalación de Telsa, que antiguamente era la Cuban Telephone Company. Al principio de la revolución fue expropiada, era una empresa americana, actualmente pertenece a Telsa. Vamos a estar recorriendo toda esta parte aquí de La Habana porque les quiero mostrar varias cosas, como esta. Miren para acá. Este hotel era uno de los hoteles más famosos que había en Cuba. Se llamaba Hotel New York. Como pueden ver, como siempre les digo, en el piso siempre quedan las huellas de lo que un día fue. Hotel New York. Y aquí la entrada. Hotel New York. Actualmente está totalmente destruido. Déjenme salir de abajo, porque como pueden ver, está en bastante mal estado. Fíjense. Le hicieron como unos muros aquí, ya que la gente se metía a saquearlo. A partir de los 90, si mal no recuerdo, se abandonó según estaba investigando. Si alguien sabe, por favor que me lo comente. Miren para acá, miren cómo está. La gente se ha metido adentro a saquear, a robarse las losas, las tazas, la madera. Y lo que queda es esto. Esto es lo que queda de un famoso hotel que había aquí en Cuba, que al principio de la revolución fue expropiado como todo. Y en los 90 se cerró para repararlo, si mal no recuerdo, y nunca lo vinieron a reparar. Este era el comedor o la antigua cafetería del hotel, que actualmente también sufre la desatención, el descuido y la destrucción, como todo aquí en Cuba. Y esto que está aquí es la puerta del barrio chino, que se conserva intacta, miren. Entonces ahora vamos a cruzar la calle, que quiero seguir mostrándole varias cositas por acá. Esto que ustedes ven aquí es algo bastante interesante. Fíjense ahí, aquí hay un edificio y aquí hay como un lugar donde hay mipines que venden diferentes tipos de cosas y eso. Miren para acá. Venden detergente, lavavajillas, jabones, todo ese tipo de cosas. Aceite, huevo, pollo, picadillo. O sea, esta parte aquí se ha convertido en una especie de feria, que se llama Feria Comercial El Portico, o sea, de alimentos. Pero esto aquí antiguamente pertenecía a un hotel muy, pero muy famoso, que todavía se conserva una parte del edificio. Miren, esto que ven aquí antiguamente pertenecía, o antiguamente era, el Hotel Perla de Cuba. Si nos ponemos para acá y hacemos como una especie de acercamiento para la parte de arriba, lo dice Hotel Perla de Cuba. Les voy a mostrar una foto aquí en pantalla. Era esta parte aquí y eso aquí. Esta parte se destruyó y al principio de la revolución, con la ley de reforma urbana, se expropió y se le dio la vivienda a las personas que estaban hospedadas o rentadas ahí, y claramente terminó así como pueden ver, en peligro de derrumbe. Vamos a ver si podemos chismear por ahí cómo se ha quedado. Miren cómo está por aquí abajo. No, y por dentro está como apuntalado, ¿no? Sí, exactamente.
Por dentro está apuntalado. Candela. Este es el antiguo elevador, que ya no funciona, que actualmente funciona como una especie de basurero. Exactamente. Mira esto aquí. Díganme algo de esto. Mi gente, hay hasta filtraciones de agua aquí. Hay que tener cuidado en estos lugares porque están apuntalados. Miren, y para acá me parece que hay como una especie de solar y eso. Exactamente. Bueno, los apartamentos están para arriba, el antiguo elevador ya pueden ver lo que se convirtió. Pero ya saben en lo que terminó el antiguo Hotel Perla de Cuba. Ahora vamos a cruzar la calle, ya que los quiero llevar para que vean La Habana poco conocida. La Habana que no te muestran en la televisión, La Habana que no te muestran en las redes sociales, La Habana que no te muestran en las portadas de revistas, La Habana que han querido esconder por mucho tiempo, pero que ya es prácticamente imposible hacerlo. Y les quiero mostrar esta parte aquí, como tal de La Habana y eso, poco conocida. Miren para acá. Como siempre les digo, en el piso están los restos. La General, ajá. Aquí había una especie de negocio o eso que se llamaba La General, el cual está totalmente destruido. Miren para acá. Fíjense para los techos. Miren cómo está La Habana. Aquí hay personas que se ponen a vender sus cositas y eso para hacer unos pesitos. Cosas que no usan, cosas que se encuentran en la basura. Y aquí está el famoso Hotel Isla de Cuba. Este era otro de los hoteles más famosos de La Habana. El cual, miren cómo está ahora mismo. Se ha convertido en un baño público. Miren. Hotel Isla de Cuba. Esto era uno de los hoteles más famosos y más antiguos de La Habana. Y miren cómo está actualmente. Chequense. Se ha convertido, como les decía, en una especie de baño público en el cual las personas vienen a hacer sus necesidades y echan brujería eso. Bueno, déjenme salir porque capaz que me quieran caer la palo aquí cuando me vean filmando y hay alguien ahí haciendo algo. Así que seguimos. Miren para acá. ¿Serio? Acá hay cafeterías. Esto es una especie de bar en el cual venden ron, cerveza y eso, cerveza dispensada casi siempre. Y para acá igual, son cafeterías, las cuales se han instalado, algunas son del Estado, otras son privadas. Y acá hay sus negocios de joyería, de relojería. Y para acá adentro venden ropa. Vamos a ver qué venden aquí. Ah, venden joyas, cadenitas, calzoncillos y ese tipo de cosas. Este tipo de lugares venden cables, cosas de aseo, todo ese tipo de cositas que siempre hacen falta las puedes encontrar aquí. Y aquí tenemos, como siempre, en el piso, los restos del capitalismo. La Imperial. Esta antiguamente seguramente era una joyería. Si alguien de ustedes sabe, por favor, dígamelo, para yo tener una idea. Actualmente es como una especie de negocio en el cual venden todo tipo de cosas. Miren, aquí venden zapatos, chores, tacitas, chancletas artesanales, zapatos artesanales, toallas, cosas de adorno. Y para acá venden bocinas, zapatos, pullovers, gorras. Vamos a entrar a ver qué venden aquí, a ver. Tienen buena pinta los zapaticos estos, los Nike estos. ¿Cuántos son los Nike estos? 16.000. ¿Y estos aquí? 22. 18 los de al lado y 16 los de al lado. Tienen muy buena pinta, verdaderamente. Ahora saben, aquí venden zapatos, pero si quieren venir. Cositas de maquillaje. Y está en modo chisme aquí. Mi gente, ya pueden ver que aquí se han desenvuelto varios negocios que se han creado aquí como tal, en el cual venden varios tipos de cosas. En este como tal venden más zapatos, venden más cosas de aseo, también venden cosas electrónicas, pero en menor cantidad que en la parte que estábamos antes. Pero en menor cantidad que en la parte que estábamos antes, como les comentaba. Esto antiguamente seguramente era una joyería, me parece a mí por el nombre
que es la pinta que me da ahí por el piso. Miren, miren por acá, cómo está. Y seguimos caminando, vamos a adentrarnos más en La Habana. Acá hay una otra feria más, que venden cosas. Aquí venden como tal ropa y eso. Exacto. Aquí venden ropa, espejuelos, ¿verdad? Miren qué perro flow. Esto parece una tienda del capitalismo. Qué bueno está esto. Y zapatos grandes. Pulo es súper lindo, mira tú. Ven para acá. Mi gente, es increíble que en Cuba haya este tipo de negocio. Eso parece Yuma de adentro. Vendiendo en la calle para poder comer. ¿Cómo? Yo, médico, revendiendo para poder comer. ¿Y qué es eso? Eso, chupa chupa, refresco. ¿Cuántos son los chupa chupa? Eso, cerca, de grande. Te voy a comprar de chupa chupa eso. ¿Están buenos? Yo me gradué en este país, estudié. Soy médico. ¿Médico? Sí. ¿Y qué no es aquí? Ok, ¿cómo que hago aquí? Hacen plata. Haciendo plata. Aquí no pagan la salud, aquí no pagan nada. No, claro. ¿Cuántos son los chupa chupa? A 60. Porque la salud es del Estado y el Estado no paga nada. Okay. Dame los chupa chupa. Sí. No es mucho, pero es algo. Vas tirando ahí más o menos. ¿En cuánto sale la bicicleta eléctrica esta más o menos, mano? Eso no es mío, ando prestado. Sí, claro, buscando el menudo como hacen los cubanos, ¿no verdad? Está buena la cafetería, ¿está aquí? Aquí todo está bueno, pero al mismo tiempo todo está malo, ¿eh? Dale. Mi gente, miren, miren para acá. Esto aquí es una cafetería que este letrero no me da pinta de que haya sido en el capitalismo por la poca hechura que tiene. Pero la Zambumbia, ese nombre está medio comunista. Vamos a estar claros, medio socialista. Vamos a ver qué venden aquí. Pan con jamón y mantequilla, pan con croquetas, pan con hamburguesa, refresco, batido de guayaba, tabaco y pan con queso. ¿Sale bueno los frases, mi hermano? No está muy bueno, está medio congelado. Está medio congelado, ¿no? No sé bien, entonces está duro. Claro. Un refresco ahí, mano. Aquí venden helado de barquillo, que se llama Frozen, ¿no es verdad? Frozen. Aquí venden Frozen, caballero. Y para acá, pan con queso, pan con croqueta y pan con hamburguesa. Aquí venden pan con jamón y queso, que el queso no tiene muy buena pinta, pero bueno. Para acá me parece que hay una piquera de carro, no estoy bien seguro. Pero vamos a seguir adentrándonos en La Habana, que es lo que estamos haciendo. Los famosos visitarsis que hay aquí, que 100, 200 pesos cuestan, más o menos, para moverte. Acá hay una tienda que me parece que es en MLC. Exacto. Si no tienes dólares, no puedes entrar aquí, mira. Visa, Mastercard. ¿Este es MLC, mi amiga? ¿Este es para que tenga dólares? Sí, para que tenga dólares, caballero. No me equivoco. Esas tiendas que ustedes ven en medio de la basura, o sea, tan lindas así, es que es en dólares. Y miren para acá. Más cafetería, una MIPIN. Y miren aquí lo que dice aquí. CMQ. CMQ. COCQ. Otro gasto como era del capitalismo aquí en Cuba. Yo tengo entendido que CMQ era el antiguo ICRP cuando era privado. No sé si esto antiguamente aquí como tal era una radio. O a lo mejor era un lugar donde se grababa. Ajá, sí. Esto tiene la pinta. Esto tiene la pinta porque todavía conserva como tal la ventilación. Fíjense, ahí tiene la antigua ventilación del lugar. A lo mejor en su momento fue un estudio, fue algo como tal en específico, no estoy bien seguro. Y aquí ha surgido un negocio privado. Pero como siempre, las aguas, los bañales y la basura adornando La Habana. Algo muy normal últimamente aquí en Cuba. Aquí los antiguos oficios todavía se conservan. ¿Cómo se llama esto aquí, hermano? Cárdenas. ¿Cómo? Cárdenas. Pero no, esto. Ya, ya, gracias. Mi gente, todavía se conservan los antiguos oficios aquí en La Habana. Y esto aquí es una piquera. Me parece que es para la mar. Vamos a ver. Amigos, ¿estos carros para dónde van? ¿Para la mar? Para la mar. Para la mar.
Esto es una piquera de la marca, a ver. Aquí salen todos los carros para a la mar. Fíjense. ¡Vamos a la mar, a la mar! Este es el único lugar que me parece que se conserva como tal. Este es el único lugar que todavía se conserva esta oficina, ¿no es verdad? Aquí como tal, en La Habana. Solamente en La Habana quedan 5 limpiadoras. Es interesante que todavía se preserve este trabajo aquí en Cuba. Se hace más como una tradición porque prácticamente nadie usa horas, que yo sepa. ¿Tú usas horas? No. Nadie usa horas ya prácticamente. Pero bueno. Para acá, los negocios, que hemos ido unos cuantos allá. Este me parece que es el estado. Aquí venden tacitas y eso. Calzoncillo, lumen. Bueno, aquí venden maquillaje y eso. No, esto es una tienda del estado. De las que venden uniformes, ese tipo de cositas. Gracias. Miren, uniforme para los niños primaria, secundaria. Y se puede pagar por transferencia, ya saben ya. Ah, mira, coño, sí. Ah, esto es como una mipina aquí de maquillaje y eso. ¿Eh? Fresco. Mira, sí, cositas de maquillaje aquí, en Queen Maquillaje, a ver. ¿Y son originales o son copias? Confiesa, confiesa, confiesa. Yo no soy la dueña, entonces ya. No soy de Venezuela. Ya. Miren aquí, como siempre. El capitalismo en el piso. La nueva retreta. ¿Qué dice ahí, hermano? La nueva retreta número 15. Una especie de cadena de tiendas. Y para acá está este lugar, que actualmente es una TRD Caribe que se llama La Sortija, pero es una cosa que viene del tiempo del capitalismo como tal. Fíjense, La Sortija. Y claramente en su momento es una joyería, algo así como tal. Actualmente es una tienda de TRD Caribe que es una MLC. ¿Vienen? Porque aquí venden comida solamente en dólares. Todo esto es en dólares, esto no es en peso cubano. Tienes que tener dólares, meterlo en una tarjeta en banco para poder acceder a estos alimentos. Porque si no, no puedes comprar comida aquí como tal. Y para el lado allá hay una en CV. Exacto. Aquí me parece que es una en CV. Exactamente. Esta es en pesos cubanos. Fíjense los pocos productos que ofertan en pesos cubanos. Y es por la libreta de abastecimiento. Tienes que hacer una cola por núcleo, es una complicación poder venir aquí y comprar aquí. O sea, no es que vienes y lo compras automáticamente. Entonces seguimos recorriendo aquí las calles de La Habana. Miren para acá. Esto es una antigua fábrica que lo cogieron de vivienda. Y miren. ¿Cómo es? ¿Ves? El telar. De tela. Exactamente, aquí vendían tejidos y eso. Esto aquí, siempre se los digo, el piso, en el piso están los restos del capitalismo, el resto de la Cuba próspera que fuimos un día. Esto antiguamente era un lugar que parece que se vendían tejidos, se vendía ropa, se vendía tela. ¿Me entiendes? Mira cómo está destruido. Fíjense. O sea, todavía conserva inclusive la infraestructura de cuando era eso, lo que ahora hay personas viviendo aquí. Fíjense, construyeron ahí, pusieron ladrillos aquí, como tal. Hicieron una casa. Así de simple. Pero el letrero, como siempre, queda en el piso. Por aquí arriba hay como una especie de solar. Una cosa interesante, mi gente, es que los pisos que se hacían en esa época tienen muy buena calidad. ¿Por qué? O sea, miren que han pasado años y años de destrucción y destrucción y se conserva el letrero en el piso. Eso demuestra con la calidad y con el nivel de precisión que se construyó en esa época, moral. Para terminarles el video, quiero mostrarles un poquito más esta calle que está aquí. Quiero mostrarles dos o tres cosas más interesantes. Miren para acá. Esta es la calle Aramonte. Y para acá hay un lugar que no sé específicamente lo que fue, pero tiene pinta que fue algo grande y tiene un nivel de destrucción único. O sea, único, se los digo de verdad. Totalmente destruido, miren. Miren esto aquí. O sea, ni techo tiene. Los balcones se robaron como eran los hierros, los balcones. Fíjense cómo está esto aquí.
fíjense. Se pudrió como la ventana. Las personas entran, vienen, se ponen como... como a construir... Ay. Una persona así. Esto lo cogen de baño público, caballero, lo que les decía. Miren cómo está eso arriba. Totalmente destruido. En ruinas. Total. Totalmente ruinas. De verdad que esto da pena. Esto da pena. Miren. Cómo está este lugar actualmente. Fíjense. Y para aquí al frente, ya para cerrar el video, este es el antiguo Palacio de las Ursulinas. Ahí como tal vivían monjas, según me estaban comentando, y vivían curas también. Al principio de la Revolución, muchas de estas monjas y muchos de esos curas fueron expulsados de Cuba hacia Estados Unidos. Pero como siempre, se queda un rastro o algo, fíjense, Palacio de las Ursulinas. Esto aquí es una parada de la Gacela, que es un transporte que hay en Cuba que vale 15 pesos cubanos, una guagua amarilla. Y aquí al lado está lo que queda, que no queda nada, del antiguo Hotel San Carlos. Miren el piso ahí. Hotel San Carlos, fíjense. Ah, ese aquí es el piso, no es la moto, tranquilo. Hotel San Carlos. Que se derrumbó hace muchos años y se convirtió en una especie de parqueo. Déjame ver si puedo subir aquí para mostrarle cómo es por dentro este lugar. Miren. Bueno, fíjense que todavía conserva esa infraestructura antigua de cuando era el palacio. Y aquí. Amigo, esto aquí se lo robaron, ¿eh? ¿Las losas se las robaron ahí? No, se cayó. Yo poco a poco aquí. Ya. ¿Y hasta qué año esto sirvió como tal para monjas y eso? Eso hasta el 53, 54, 56. Después de que yo me tanto. Ya, porque aquí vivían monjas y curas, me estaban diciendo. Exactamente, aquí vivían monjas y curas, como les decía. Mira. Y aquí antiguamente estaba el Hotel San Carlos, al lado. Que se cayó. Mira esto. Entonces aquí vivían las Ursulinas como tal. Ah, no, las monjas que vivían aquí se llamaban las Ursulinas, ¿verdad? Las monjas que vivían aquí se llamaban las Ursulinas. Entonces, mi gente, aquí vivían unas monjas que les decían o se llamaban las Ursulinas. Y miren cómo está esto aquí. Se ha convertido en un vertedero ese pedazo de acá. Ahí. ¿Eso es un tile, eh? ¿Un tile? No. Ah, ya. Ya. Gracias. Vamos a mostrarlo un poco más para arriba para que vean la destrucción que hay aquí. Mi gente, estoy cansado, ¿verdad? Subir esto aquí es complicado, pero bueno, por ustedes lo hago todo. Ustedes saben que a mí me gusta de ustedes mostrar las cosas como son. No me gusta esconderles nada y me gusta ir a los lugares. Este es el último piso. Ay, no, están limpiando. ¿Están limpiando aquí? Ah, por aquí, por el costadito. Miren, mi gente. O sea, los pasillos, la infraestructura como tal de cuando era un convento los tiene. Esos pasillos ventilados. Fíjense. Y miren cómo se ve alrededor todo. Antiguamente eran los edificios adosados que compartían las paredes. Lo que me parece que el convento no venía adosado con el hotel como tal. Y para allá se ve el Capitolio. Aquí la gente se pone a lavar con su tanquecito y eso. Y miren el techo que está allá. La gente tiende la ropita aquí para que se seque, aprovecha el ventanal, que entre el aire. Y miren las raíces de un árbol aquí abajo. Díganme algo. Estas son las raíces de un árbol como la. Miren. Mi gente, increíble, porque verdaderamente conserva esa infraestructura de cuando era un convento. Verdaderamente que son cosas únicas. Y ahí parece aquí un santo. Hoy una imagen de Jesucristo, una virgen, fíjense. Fíjense, eso ahí. Exacto. Ahí tenía que haber una virgen, un santo o algo. Lo que claramente ya no está. Es interesante, es increíble, es único, como aquí en Cuba se convierte en una cosa que fue una fábrica, una cosa que fue un convento, en casas. Y siempre termina así, destruido. Y yo, caído. Pero bueno,
Miren. Esta es La Habana, caballo. Esto es lo que queda de La Habana, no es La Habana. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este pequeño recorrido por las calles de La Habana para que vean cómo está Cuba hoy, la realidad sobre Cuba hoy que se ve aquí en J-Sound TV. No se olviden de suscribirse a mi canal J-Sound TV para así seguir haciéndoles contenido. Nos vemos en un próximo video.